Y además ahora me encuentro todo con amigos realmente. Y me encontré con un viejo amigo, pero viejo amigo, de antes, Polino, Héctor Polino. Lo quiero, lo admiro, pero no es un amigo viejo. Bueno, yo no me acuerdo cuando lo conocí a Alfredo, porque yo más lo conocí por leerlo y el nombre de él que verlo. No nos vimos mucho. Porque tenía otro amor antes. Pero bueno, lo que pasa es que yo aprendí de él a ser de filósofa, porque yo lo llamo el filósofo. A veces habla y yo no le entiendo nada, pero los filósofos dicen, y uno dice, qué inteligente, qué bárbaro, y después buscas el diccionario, pero bueno, es así la vida. Yo creo que esta reunión y este festejo es bueno. Yo esta novedad, esto cuando me dijeron, ¿qué es el festejo militante y todo eso? Yo estoy muy atrasada. Tengo que crecer un poco porque estoy muy atrasada. Este festejo está muy bien. Está muy bien porque uno va escuchando cosas en el día, va asimilando, y en un momento necesita estar con esta gente que estoy. A mí me alegra, porque esto es la militancia. Y como nos abruman con frases y con hechos que van ocurriendo, entonces uno necesita después darse el baño de amigos y entretenerse, pero con la militancia. No que cerrás los ojos y decís, no, ahora otra cosa. No, a otra cosa no, a esto. Me pidió recordar. Me alegro que esté Pablo con su familia. Caminamos tanto, que un poco se agotó. Y ahora está un poquito retomando. Ya va, todos están otra vez en la calle. Pero no, no nos vamos a cansar tanto. Bueno, así que yo les digo, yo creo que es bueno estar, nos vamos a tener que seguir encontrando mucho, vamos a tener que tomar terreno otra vez. Y ustedes dirían que yo iba a decir tomar otras cosas. No, todavía no. Ya las vamos a tener que tomar si seguimos así. Pero mejor no. Así que yo digo, yo ahora me tengo que ir un rato, porque como nunca puedo venir a una sola cosa, siempre tengo dos, tres, de acá para allá, de acá para allá. Bueno, entonces ahora me tengo que ir un ratito y tengo que después volver. Pero les digo a dónde voy para que ustedes digan, bueno, y no la sirve con lo mismo. Ahora me voy un ratito que se hace un acto por la paz en Colombia. Y me pidieron tanto que no falte, que voy a ir, porque después yo vengo a otra cosa acá, que no va a faltar seguro. Eso que se llama Malbec, ¿conoces ustedes eso? Mucha gente no quiere entender que eso es la sal de la vida, pero es la uva de la vida. Entonces yo me voy a ir un ratito, no voy a escuchar lamento, hay algunas personas que a todos los quiero escuchar, pero yo voy y vengo, pero primero tengo que llamar por teléfono, que me vengan a buscar, entonces me voy a quedar un ratito por ahí atrás, y después voy y vengo. Pero lo que les digo es que como no podemos hablar de felicidad así, de que estemos felices por todo lo que pasa, pero sí podemos estar felices por estar todos juntos acá, junto con nuestros 30.000 detenidos desaparecidos que están acá con nosotros, ahora y siempre. Así que hasta la victoria siempre. Vuelvo a venir después.
¿Sí? ¿Me recibirás? Estoy acá y no hago mi militancia, me siento mal. Yo tengo una idea, ahora que la largué este jueves, que cada uno que va a la plaza, de los que van hasta ahora, tiene que traer uno más cada jueves. Uno otro, y mi ilusión es que llenemos la plaza los jueves, que no quede una baldosa sin ocupar. Yo les propongo eso. Es difícil, pero no imposible. Así que yo los espero todos los jueves a las 15:30. Total es hasta las 16 nomás. ¿Cómo no van a poder venir?